¿Qué onda, raza? Bienvenidos a la devastación. No sé qué pedo, pero desde hace unos meses me han estado abduciendo unos marcianos, ya me tiran por todas partes, y luego me van a abducir y así. Empezaron empezar, no sé ni dónde salieron, porque la vez pasada que nos invadieron, yo mismo me encargué de aniquilarlos uno por uno. Bueno, supongo que eso explica por qué volvieron a cobrar venganza, pero ya valieron bestia también. Ahí me tienen amarrado como el neo, pero en una de esas que me escapo, les pego unos balazos, estreo la nave y a la bestia. Y ahí, cuando venía saliendo, me encontré este stack que tenían ahí. Como que lo andaban analizando, no sé qué pedo, pero ahora es mío la bestia, así que vamos a verlo. La primera película es El Joroba de Notre Dame. Y... Hey, ya le dice Triangulito Play, bienvenido a la devastación analógica. Yo soy Crono Hiki del canal de YouTube Crono Hiki, y como saben, en este mundo post-apocalíptico no somos ajenos a los multiversos y alguna vez ya se cruzaron los cables de mi universo a este, pero es tanta la confusión que yo llegué a confundir al devastador con un tal stevie stevie buscemi stevie wonder stevie harris stevie bai stevie en fin entre multiversos mi universo llamado cronohiki hay películas que en el suyo no conocieron y que menos van a conocer con esta guerra apocalíptica. Así que el día de hoy les estaré hablando del jorobado de Notre Dame. Y la verdad es que las películas de Disney, cuando yo era niño en los años 90, porque sí fui niño en los años 90, no me llamaban mucho la atención esas películas. No me gustaban, no las vi estaban en el cine pues no iba a verlas prefería ir a ver batman batman returns las tortugas ninja o quedarme en mi casa a ver en el canal 5 volver al futuro eh, qué sé yo los cazafantasmas sin embargo para mí una de las mejores películas animadas clásicas de disney de los años 90 tiene que ver con este jorobado porque siento que es una película que se basa en una obra francesa muy interesante que no tiene que ver con personajes fantásticos, con moralejas, a lo mejor sí, pero me parece la más disfrutable porque tiene que ver con el drama. Y cómo a pesar de que la película nos habla de un jorobado y no de un monstruo, es un personaje que se ve tratado como tal y me recuerda, no sé, a las obras de Frankenstein o cosas así. Solamente puedo decirles que se les recomiendo que la vean y que es de lo mejor que hizo Disney en los años 90, a mi parecer. Así que me regreso a mi multiverso y los dejo con el Devastador. Vamos a, mi papá. Qué bueno que te eres a pasar por aquí y gracias por echarme la mano con esa película. Bueno, la siguiente es Mulan. ¡Y la neta, estos monos chinos! nene, baile bajando, mi papá Si vamos a hablar de los monos chinos. Tiene que hablar a alguien que le sepa. A los monos chinos. Así es, hablemos un poco de Mulan. Esta caricatura de Disney es una película, un clásico que todo el mundo quiere, pero. Es como un estilo americanizado, ¿no? Los dibujos y todo lo demás. Porque hablando del estilo de dibujo, esta película sí vemos como que es medio realista, no tan súper exagerado caricatura, pero de repente salen dibujos como El Grillo o el Perro, que es parece algo 100% americano. ¿Mm? Esta película es un musical y aunque no soy fan de los musicales, Mulan es un clásico de Disney que muchos disfrutamos en nuestra infancia y que ya adaptaron a una nueva live action, pero uh, ni la vi, <laughs> la neta. ¿Tú la viste, Devastador? Yo. ¿O Esa madre qué, güey. Otra cosa que me saca de donde esta película es que como todos son chinos, todos tienen nombre de chinos de chin-chan chunchin. Y la neta no sé ni cómo se llama nada más que la Fa Mulan. Ah, y aparte el Chifu es el que sale en Kung Fu Panda, ¿no? Aunque obvio para este tipo de películas musicales, la persona que dobla tiene que saber cantar. Pero la voz de Mulan, neta, que se me hace como que tan default que sí me atreveré un poquito cada que habla. <laughs> Perdona, perdona. Pero lo mejor de esta película es Muchu, o sea, el dragoncito que le dio a Mulan, que en inglés le da vida a Eddie Murphy, y en español, Eugenio Derbez, que... ¿Dónde hemos visto esto antes? ¡Ah! Eso sí, chavos, esta película no se adapta en nada al tipo de pensamiento moderno de hoy en día. Por las tradiciones y la cultura de la antigua China, es lo que le da pie a todo el desarrollo de la historia, pero no, a lo mejor mucha gente se siente ofendida por lo que pasa, como se dirigen a las personas, especialmente a las mujeres en esta película. Misóginos. Pero en esta película sí que hay guamazos, hay amor, hay acción, hay aventura. Entonces esta película es una de las viejitas, pero bonitas. Chéquenla, no vean la nueva live action, porfa. No la veas. Yo soy Dave de Codename Fulcrum y nos vemos en el futuro postapocalíptico. Ah, y casi lo olvido. Felicidades por los mil suscriptores. Mil suscriptores, a la bestia. Muchas gracias. Neta que llevo tanto tiempo secuestrado que ya no sé ni qué pedo. Um, a ver. Ah sí, la siguiente película es El planeta del tesoro. Qué hay, banda. Esto es Heavy Metal Tyrant. Su canal para hablar de heavy metal y Disney. Si hay algo que amo casi tanto como el heavy metal es el cine de ciencia ficción. Desde los ataques de insectos gigantes creados por energía radiactiva hasta las distopias futuristas pasando por las óperas espaciales, ya que la ciencia ficción es un género que puede abrir una infinidad de puertas a lo desconocido y nos permite soñar con lo que un día podría ser. El Planeta del Tesoro cuenta la historia de Jim Hawkins, un joven fascinado por las historias de piratas así como las canciones de Ronin Wild, pero en el espacio. Y vaya que fue mucho mejor de lo que esperaba ya que esta película hizo identificarme cabrón, y no me refiero precisamente a la parte de querer ser un pirata espacial, sino a la falta de una figura paterna y a la búsqueda de la identidad propia. Jim vive solo con su madre, ya que su padre los abandonó. Aquí es donde más de media Latinoamérica se siente identificada. Un día, por casualidades del guión, descubre que la leyenda es cierta, en particular las historias del capital Flint, quien cuenta la leyenda escondió el más grande de los tesoros en algún lugar de la galaxia. Y tras algunos conflictos, parte en la búsqueda del tesoro junto al amigo perro de la familia, el doctor Delbert Doppler. Pero antes de partir, necesitan de una tripulación y así es como conocemos al resto de los personajes. La capitana Amelia, una capitana con cara de gato y una actitud bastante verguera. Mr. Arrow, un señor hecho de piedra que particularmente es más expresivo que la misma roca. John Silver, el cocinero de la tripulación, que desde el primer segundo que te lo presentan te dan a entender que esconde un gran secreto. Morph, que es como si un dito de Pokémon y un pedo hubieran tenido un hijo. Y el resto de la tripulación. A lo largo de la trama se suman otros personajes, pero no quiero spoilearles nada. Solo les diré que esta película está llena de aventura, acción, drama, un universo súper interesante que te deja con ganas de conocer más acerca de él. Y quiero hacer un énfasis precisamente en esta parte. Ya que a pesar de que la historia es lo suficientemente atrapante, lo más destacable es el universo alrededor de esta historia, con una combinación de la época dorada de los piratas con un ambiente futurista. Y ya sé, ya sé, sé que a muchos esto les podría ser un poco extraño, pero pues dentro de su contexto esto funciona bastante bien y es bellísimo. En serio, banda, el diseño de este universo y sus personajes es algo que solo Disney puede crear y bueno ya no quiero entrar en más detalles porque si no han visto la película y hay algo que les dije les llamó la atención en serio corran a verla yo creo que después del de Rey León esta se ha vuelto una de mis películas favoritas de la empresa del ratón y de lo único que me arrepiento es de no haberla visto en la época en la que salió cuando yo apenas era un niño y pues bueno hasta aquí mi reporte así que nos estamos guachando mis g metal tyrants pues esté devastados el Rey León es otro pedo, pa. Y de hecho, aquí la tengo, mira. El Rey León, pero menudas películas de mierda. La verdad es que a estos yankees de Hollywood, ¿cómo les gusta este rollo shakespeariano, no? No se conformaron con que el Joker de Jack Nicholson eh, fuera el asesino de los padres de Bruce Wayne, sino que a mediados de los 90 va y, y, y adaptan así regularmente Hamlet con, con animalitos que hablan. La verdad es que aquí en España se da la casualidad de que la voz de Mufasa, que en versión original eh, la puso James Ells Jones, eh, pues la puso aquí Constantino Romero. Y estos dos señores, pues, eh, casualmente pusieron voz a uno de los malvados, más malvados de la historia del cine, es decir, eh, Darth Vader. Pero sin duda, la lección más importante que nos da el Rey León es la que nos ofrecen Timón y Pumba. Hakuna Matata, es decir, vive a tu aire y no te metas en problemas. Muy útil si te metes por el yermo, ¿no? Y luego, además, son unos visionarios de la Agenda 2030, ¿no? Puesto que comen bichitos, ¿no? Bichitos como estos. Una auténtica ¡Esa madre quepa! ¿Cómo que el Rey León es una cagada? ¿En qué mundo vive? ¡Ey, devastador! Pero, pero, ¿te acuerdas la película de la Blancanieves? ¡Aguanta, aguanta! El Rey León es de las mejores películas de Disney a la bestia. Devastador, devastador. Es que verán la de la Blancanieves, devastador. Ah, haz de cuenta. Está la niña esta, ¿no? Blancanieves. Pero es una historia súper triste, no manches. O sea, está terrible. Haz de cuenta que se le muere a sus papás, se le muere a su mamá y a su papá. Y pues se queda sola. Y está esta bruja que es como narcisista y dice: Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? <laughs> y pues dice: Blancanieves. Y dice, se enoja la bruja entonces, pues la Blancanieves ahí anda, ¿no? En sus propios negocios de que haciendo sus cosas de Blancanieves y hace cuenta que mandó un cazador para que la mate y yo me acuerdo bien específicamente, ver esa escena de que invita al cazador, no, lo contrata. Y lo contrata al cazador y es como una escena súper terrorífica, así, y se les ven las caras horribles, se asustan, hasta que el cazador se arrepiente y le dice que, oye, no, perdóname, perdóname, huye, vete de aquí. La Blancanieve sale corriendo y dice, F de fuga, y se va. Después de eso, llega a la casa de los enanitos, son bien buena onda todos los enanitos, neta, se pasaron de lanza, así. Hasta que la bruja la rastrea, eh, la doxea, <laughs> y entonces... Pues le pone la manzana, la 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 la, se muere la verga. Y pues llega el príncipe y dicen: Pues soy cena pancho. Ahí es. Y, y le besa y la blanca nieve. ¿De qué? Así. Recomendaría, recomendaría para adultos, para niños, no lo sé. Yo veía mucho el VHS de esa película y me gustaba porque al inicio salía una orquesta se como ¿sabe? la música de Walt Disney Pictures. Recomiendo. Adiós Devastador. ¡Adiós, Adiós, adiós, adiós. La bestia. Bueno, pues ya, ya. Déjenme hablar. La siguiente película es. Hola devastador. If you don't mind, I'll take this one. ¿Qué? Dan Larson de Secret Galaxy. Hi, I'm Dan Larson from Secret Galaxy. Walt Disney's The Sword in the Stone is a 1963 animated feature film based on a 1938 novel of the same name written by T.H. White a brilliantly animated classic. it's the last disney animated feature film made during walt disney's lifetime. it's a prequel that tells the story of king arthur before he was king arthur. and spoiler alert, the sword in the stone doesn't even get to do anything until the movie is practically over. it follows the adventures of king arthur when he was just a child, raised by his foster father, sir hector, while acting as a squire to his foster brother, sir kay, learning lessons of tolerance, abuse, and bullying as they treat him like garbage for merely existing. lessons he can learn from later in life when he carries a magic sword. Sword and wields unlimited power while sitting on a throne bestowed upon him by the gods. But that all comes after this movie and some other movies like 1981's Excalibur or 1975's Monty Python and the Holy Grail. This movie follows the T.S. White novel, which sees Merlin traveling back in time to teach the young Arthur lessons about love, compassion, fear, magic, physics, dragons, swimming, and uh, how to go viral. I've always loved the way this movie takes an epic tale, the grand story of Camelot, the Knights of the Round Table, the mighty sword Excalibur, all the drama and tragedy of King Arthur's rule, and gives it a quaint, relatable starting point. A story about a kid just trying to do the right thing, trying to figure out who he is and what he wants to do with his life. With so much already determined for him by fate, the choices as to how to live his life, how to use his power, are still his to make. And that is a story that everyone, not just kids, can take away from this. And that is what I'm going to give back to you. You devastador. Fate has given you the power, but the choices are still yours to make. A la bestia. Bueno, pues, ¿quién sigue? Flight of the Navigator. Échensela. Alright, I'm going to talk about a movie that I loved as a kid. And this movie is called The Flight of the Navigator. It's a Disney movie. And it's set in the late 70s. So, this kid basically gets abducted by an alien spaceship that is sentient. And the uh, spaceship talks. And you know whose voice it is? It's Pee Wee Herman. <laughs> Anyways, Pee Wee Herman trans, uh, transports him across all kinds of galaxies or something like that, shows him all these creatures and all this stuff, and then eventually brings them back to Earth. Meanwhile, uh, it's been something like eight years. And he, he doesn't realize because of the way time goes in space. So he tries to go back to his family home. They don't live there anymore. Eventually he tracks his family and they don't understand why he's disappeared for eight years because it's 1986. So that's the gist of it. Uh, it's a great movie. It's one of the first movies to use CGI. Uh, it came out in the mid 80s. So that's kind of impressive, I guess. And uh, it really holds up, you know. I, I I view it as an adult and I'm like, yeah, this is a good movie. This is a good sci-fi. It's got great visuals, uh, great plot, uh, existentialist even, I would even say. And let's not forget one of uh, Jessica Parker's first roles. ooh la. la. <laughs> a la bestia! Yo still the Ice Guardia Hey, ¿qué pasó con el tercer disco todo esto? Ese disco nunca va a salir, qué besun. No estás aferrado. ¿Qué pedo te ataques ahí dentro de la tele? Yo me meto dentro donde me regalan la regalada Ganna McCain. Aparte, yo también voy a hablar, Ira. ¿Cuál es la película que sigue? Mm, Spirit. Spirit. Ah, huevo. Ya sabía yo. No, hombre, mijo, esa película está bien bonita. Ahí la grabaron en Baviacura. Yo me acuerdo. Enseguida, el rancho de tu tío Faustino. Agarraron sus caballos y así, pues. Esta es una de esas películas que se encuentran entre el final de la animación bonita, y ¿sí, la de antes. Y el principio, los monos feos de computadora. Ahí usan el Deep. Uy, ¿Cómo era el del Deep? Deep Canvas, ese, así como el del Tarzán. Es el planeta del tesoro, que dijo el chamaco ese. Atlantis, eh, ¿no la traes esa ahí? Por ahí. No, se perdió. Pues qué, McCain. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ahí sale el Spirit, el Belindio, el Vaquero. Ya que no sabes de quién es la voz esa. Del freezer. Del freezer, mijo. Del freezer. También sale la caballa y... ¿Qué la fregada? ¿Por qué? ¿Por qué me está viendo así? Este... Bueno, pues... Pues qué más, está bien bonita, mijo. Ya dije que está bien bonita, pues está bien bonita, mijo. Está bien bonita como está narrada la película y pues ese... Y pues ese elemento místico que le brinda, está, está bien bonito también. Hasta ahí sale el sitka, ahí sale. Está nada que ver, si no es el Sitka. ¡Cállese! Sí es. Pero lo mejor, lo mejor. La mejor parte, la mejor parte. De todo es cuando, cuando agarra el Freezer al Spirit y le dice... A ver, pinche Spirit. Si te está gustando el video, cabrón. Suscríbete al canal y pícale a la campanita. Si se te ocurre andar galopeando ahí por el monte sin dejar un comentario. despierte de tus huevos, cabrón. Te lo voy a rebanar de una sola tajada. Ya ni te va a querer la caballa esa... Así le dice, mijo. Así le dice. Pero ya, ya, mucha bladera. Mira esta mejor. Vos la ir. Y adivina a quién contacté para que se leche. Le Iren nomás. Tan solo un año después del éxito de Toy Story 2 Llegaría el primer intento por exprimir la franquicia con Buzz Lightyear, Comando Estelar El spin-off de caricatura que mostraría en todo su esplendor al guardián espacial Defendiendo la galaxia del malvado emperador Zorg Enemigo jurado de la Alianza Galáctica Les habla Eduardo Barajas de la última función Y para esta ocasión tan especial ¡Sargento! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Estaremos hablando de Toy Story 2.5 Entrando en la categoría de las películas arrumbadas hasta el fondo de la bodega Disney, Comando Estelar propone una película dentro de una película, puesto que al expandir en la idea de que estos son juguetes para un mundo real, estaremos viendo un poco más de ellos en contexto de su propio universo. O sea, lo que plantearon con Woody en la segunda, pues. Entrando de lleno en la película, daremos el salto de la animación 3D a la tradicional para explorar los diversos elementos que conforman el mundo en el que vive la Gear. Desde los soldados que integran el comando estelar, los planetas que están bajo su protección y por supuesto la constante amenaza de Sorg como un enemigo, quien intentará apoderarse de la religión de los alienitos verdes para usarla en contra de la galaxia entera. Pero ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer con ella? No lo sé con exactitud, pero puedo asegurarle que Sorg está ideando el plan más diabólico que se haya visto en el universo. Este es el plan más diabólico que se haya visto en el universo. Definitivamente el mayor fuerte de la película son sus personajes y el humor que estos manejan, ya que al tratarse de un reparto diverso con diferentes personalidades y diferentes especies, todos terminan contrastando y complementándose de una manera bastante creativa. Y hablando de la gracia que los envuelve, destaca un humor blanco que se expresa mediante chistes visuales y diálogos divertidos, una dinámica combinación a la que tendrás que prestarle constante atención para no perderte todas las ocurrencias con las que salen y la manera en la que éstas van escalando durante el transcurso de la historia. A rasgos generales, Comando Estelar complementa la franquicia de Toy Story como todo buen spin-off debería ser, expandiendo en su esencia pero encarnando la suficiente personalidad como para presentarse como algo propio. Y aunque llega a pasar un tanto desapercibida incluso por los amantes de Toy Story, esta película es recordada con cariño por muchos y cuenta con su propia legión de fans. Y no es para menos, puesto que, si bien desentona un poco con ambas películas, eso no le quita el mérito de ser una película ligera, divertida, escrita con mucho cariño y, sobre todo, bien hecha. Buzz Lightyear, Comando a Estelar, la aventura comienza. Pues bien, en lo que esperamos el estreno del rodeo de Woody en Disney Plus, los invito a tomar un Strongbow, bien odia y disfrutar de la mejor película de Buzz Lightyear que existe. Devastador, Tata, les envío un fuerte abrazo y una mentada posapocalíptica en este gran logro para el canal. Y cuando el estudio esté listo, los invito a echarse la vuelta para aventar el relajo juntos. Y por supuesto, que siga la devastación. ¿Y tú qué miras, disco de hockey? ¡A la bestia! ¡El Eduardo! No lo veía desde que explotó su cuerpo y quedó atrapado en un bucle temporal. ¡Qué macana, güey! Pero chequen su canal, está chino en la neta. A ver, ya, déjenme hablar. La siguiente película es. Amigos de Devastación Analógica, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Gabrielo Mimi. Hoy para platicarles de una película animada del 2004 de los estudios Disney, Vacas Vaqueras, la reinterpretación del western, hecho con muñequitos por parte de los estudios norteamericanos, según como ellos interpretan el, el viejo oeste, ¿verdad? Una película. Eh... Como las acostumbran los estudios Disney, eh, Cursi, Cursi a más no poder, pero eso es lo que uno busca cuando ve eh, Disney. Es más, si no te invita a llorar, no vale la pena. Pero para todos aquellos a los que les gusta este género, va a disfrutar de una película con personajes entrañables, como, so puede, como pueden lograr ser unas vacas, que además son vaqueras. ¡Ah! Por eso se llaman vacas vaqueras. Yo rescato de esta película en la versión doblada en español, que es la que logró sobrevivir después de este apocalipsis de lo digital. Mm, rescato mucho el trabajo de doblaje, la voz de Consuelo Duval. Como protagonista principal, porque está eh, eh, protagonizada por tres vacas adorables, una es Talina Fernández, otra es Eli Guerra y otra es la principal, es Consuelo Duval. Hacen un gran trabajo, pero quiero, sí quiero hacer una mención honorífica al villano de esta película. Ustedes saben que también en Disney sucede que eh, una película es tan buena como lo es su villano y en este caso el villano. En la versión en español es interpretado por el rockero mexicano que es Jaime López. Jaime López sale aquí. Eh, mucha gente no sabe, mucha gente no sabe ni quién es Jaime López, pero mucha gente que sí sabe quién es Jaime López ignora también que es un gran actor, eh, sabe actuar muy bien y aquí hace un trabajo de actuación de doblaje fenomenal. Gran película, yo sí la recomiendo para una tardecita, la verdad. No les va a cambiar la vida y menos si ya han visto otras películas de vaqueros, pero es gracioso ver cómo eh, se desenvuelven unas vacas en, y animales y demás animales de granja en el, en el viejo este, ¿verdad? Eh, véanla, no, no tiene ningún desperdicio si la encuentran por ahí en la basura de lo digital y... Y logran encontrar el videocassette Échensela, no tiene pierde, se van a divertir Van a pasar una hora y media Muy cotorra Muy predecible Muy cursi Y qué más puede uno pedirle A los estudios Disney, ¿verdad? Les dije, no, no ya no me fijé si les dije Buenas noches, pero bueno, después del apocalipsis Siempre es noche Hasta luego ¡Vamos a la bestia! Bueno, y para la última película no hay otro cine Por ahí que le quiere entrar a ver, esa es la de Ants Ok, ok, este Ants, ¿verdad? Ok, sí, perfecto, no, 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 lo, lo, lo tengo clarísimo Sí, 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 Bichos, una aventura en miniatura O A Box Life Es una película de 1998 Dirigida por John Lasseter Quien es una de las vacas sagradas De Pixar Animation Studios No, güey, Ants No, Bichos, Ants Sí, por eso, sí, Bichos Ants es hormigas Aquí salen hormigas ¿A quién estás viendo? Échate la de Ants, la de Dreamworks. Ok, la película Bichos es básicamente Los Hitos Samurai de Kurosawa y trata sobre una hormiga, parte de este hormiguero que es pues, un poco como un inventor, algo así, pero lo que hace es meterse en problemas. Todos deciden mandarlo en una, pues, sí, en una empresa para conseguir un, alguien que los ayude, unos héroes que los ayuden porque son constantemente atacados por unos saltamontes. El problema es cuando consigue a unas personas que no son los héroes que decía... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Es, estás jugando es, nomás. Estoy grabando. ¿Grabando qué? Eh, Necesito que pues me ayudes. Estoy grabando... ¡Ah, chinga, madre! Ya te he dicho que no me gusta que estés ahí en el Internet todo el día. No, no es el Internet, es, es un programa... No, es que... ¿Por, por no. qué piensan que se van a... ¿Por qué piensa que alguien los va a ver que se van a Nadie hacer piensa no, es, es un niño es un niño el que el... No, no es un niño tú ya estás grande ya estás te están viendo tus hijos ¿Qué? ya chinga Chinga, madre este y pues ya eso es básicamente bicho es un sujeto que su esposa lo está chingue chingue toda ¿Qué la estás vida diciendo? y que no ¿De lo eso deja no se trata la película estoy hablando de la película qué crees que estoy estúpida vale Ah, a la isia. Eh, Pues ese fue el stack. Muchas gracias a toda la raza que apareció en el video. Pueden encontrar el link de cada canal en la descripción. Y por favor, vayan a verlos y coméntenles algo ahí, una mentadita de madre o algo. Ahí para que sepan que vienen de la devastación. Muchísimas gracias por formar parte de esta rebelión y les agradezco mucho a cada uno de estos mil guerrilleros que ahora están enlistados en nuestras tropas y que yo sé que cuando vuelan extraterrestres, zombies, vampiros, lo que sea, ahí van a estar al pie del cañón. Neta, muchas gracias y que siga la devastación, raza. Si les gustó el video, déjenle un like. Si les gustaría ver el canal morir, méntenle un dislike post-apocalíptico. A mí la neta me vale bestia lo que hagan con tal de que interactúen. Dejen en los comentarios qué películas se han robado ustedes de naves extraterrestres últimamente y ya saben que si les gustaría mandar un regalo al canal, pueden hacerlo en la dirección que aparece en pantalla. Háganme un paro y peguenle una campanita al canal y suscríbanse para más cine de culto, películas cutres, horror clásico, horror chintero y más cochinero. Anda más pinche que la bestia y no se haya que poner. Pre su camiseta de la, Devastación Devastación a la la lógica. Hoy me reclamaron por venir a verte. Tenemos todas las tallas a la bestia. La chica está más chica que la bestia y la extra grande está exagerada. Camisetas también perras a la bestia oh, oh, oh. La que quieran a la bestia La blanca, la negra ¿Para qué andan mexicores ¿Y ¿Qué tal mensos o qué? Pues pónganse un mendigo camisetón Con letras verdes ahí con picos a la bestia Ahí se la mandamos en calor a la bestia No anden comprando camisetas del shopo Ni del candiani Mejor apellidos a nosotros a la bestia Ahí tenemos a los niños todos hambreados Nomás que sigan bien los pasos para que no se aplomen. Está bien fácil a la bestia. Compren la engreña.